tal, amigos? Sean bienvenidos a este tercer anecdotario. Un anecdotario muy especial porque es la segunda parte de Leyendas Cotorras. Leyendas Cotorras. Están aquí con nosotros nuestros amigos de Leyendas Legendarias. Buen Lolo y Badía. Estamos muy contentos de tenerlos para aquí. Para los que no los conocen, que hola, son mi tía y Andrea, la hermana de Ricardo. Tienen un podcast muy chingón de leyendas, que son legendarias. Dense una vuelta, dense una vuelta, vayan a escuchar sus podcasts. Ya lo han visto seguramente los rankings de podcasts, malditos hijos de... Siempre están putas arriba. Aquí y vayan a verlo. Vayan a verlo, es un podcast. Oye, sí, vayan a verlo, pero no se suscriban. Pura competencia sana. Sí, como, pura competencia sana, ya no me hables. Gracias. Amigos, amigos de leyendas que se vinieron a dar una vuelta a la cotorriza, a este sí, suscríbanse, por favor. Sí. Denle like. Hablamos, ¿les gusta lo oscuro? Hablamos de anos y caca. Muchas veces. Es el crossover entre la caca y la necrofilia. Sí, aquí. Crossover horrible así. Y pues obviamente, en este anecdotario que tiene que ser especial, nos vimos súper originales y preguntamos cuáles han sido sus experiencias paranormales. Uf. ¿Ustedes creen ese pedo ya, así en serio? O sea, de algo paranormal. Sí, creo que el fenómeno existe, sí. Las cosas raras existen, no sabemos exactamente qué es, pero si sí hay lo que le puedes llamar, la gente le dice fantasma o espectro o críptido. La algo. Presencia. O mi tío Pedro. Pero existe mi tío Pedro cuando tenía 6. Sí. No, que tócale aquí. Es un fantasma, pero se derritió, mira. De ahí salió la imagen clásica del fantasma que es como cubierto con una manta. Sí. Es la carpa de tu tío. Sí, es la carpa de tu tío glaciada. Excelente trabajo, Andy. Siempre tienen los fantasmas como la mollera mojada, ¿no? Raro. Qué raro. Hasta la sábana nomás le cortaron para un ojo. Y por eso los fantasmas siempre son oscuros, porque el tío les dice, no le digas a nadie ese fantasma. Van a pensar que estás loco si les dices que viste un fantasma. Mejor ni digas, tú nada más disfruta. Y ya no llores. No, neta, no sé cómo seguimos en estas plataformas. Cuando Spotify se entere, es lo que decíamos. De lo que estamos hablando, güey. ¿Todos? El único que va a quedar es el de Alex Fernández. Sí. ¿Sabes la explicación que va a tener que dar ese ejecutivo de cualquiera de las que usamos para poner nuestro podcast? Sí. Cuando le digan, oye, ¿cómo está eso de que en el 80% de todas las personas que están escuchando los podcasts resulta que están hablando de violaciones? Sí. De necrofilia, niños con Down, ¿qué verga? Oye, es que eso vende. Oye, corte A en 3 meses, podcast número 1. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fantasmas Pederastas. Si a ti te pederasteó un fantasma, llámame. Que se vayan a la verga todos los fantasmas. No, espero que el señor podcast, el señor Spotify nunca se pague. No, ustedes están bien cubiertos, ¿no? ¿De qué? Pues, o sea, es que a pesar de que toquen temas fuertes, creo que su podcast, de verdad, vayan a verlo, es como una tesis sobre todo un tema y nosotros nada nos reímos de, sí, las lo que decíamos, de la gente. Ahora que fuimos a grabar, que tú llevabas 17 hojas así en un iPad y nosotros, nosotros preguntamos que cuál es la caca más apestosa que ha salido. Es que Ted Bundy era de los asesinos. Vi 16 más películas prolíficos de Ted Bundy. Y leí 14 libros. Y dices, sí, la caca huele feo. Amigos, muchas gracias por estar aquí. De verdad. Gracias por invitarnos. Inauguren, por favor, ustedes el anecdotario. Ya les mandamos de experiencias paranormales. Ok. ¿Sí? Va. ¿Empiezo? Bueno, ¿empiezo? No, es más, antes de empezar a leerlas, ¿ustedes han tenido una experiencia paranormal? O sea, ustedes. No, de mi tía dice que una vez en tal lugar. ¿Ustedes han tenido una experiencia que una vez aquí llamar, pasó que... algo? ¿Aquí sentí algo? Yo nada más tengo una anécdota que no me pasó a mí, le pasó a mi mamá. Pero entonces, okay. No ya sé, pero se van a burlar de mí. No se van a burlar de mí. Es que, o sea, digo, yo sí le creo a mi mamá, pero no sé si el resto del público vaya a pensar que mamá está bien loca. Todo el mundo está echando la mamá de Lola. Le digo, de Lolo. Che, mitómana. No, bueno, ¿qué fue? Cuéntala de tu mamá. Bueno, la cuento, o sea, mi mamá se dedica a vender casas ahí en Juárez, entonces no sé si se enteraron, pero hace unos años en Juárez había, pues, muchas matanzas y así. No sé si les llegó la noticia. Sí. Sí. No, ¿había? ¿Cómo ya pararon? Había, sí, no, es que todo era como, era plan con maña, porque eventualmente van a salir en Leyendas Legendarias todos los casos, pero entonces,
No, no, lo que pasó, mi mamá se dedicaba a vender casas y una vez fue ella a ver una casa que le ofrecieron para vender y entró a la casa y dice que desde que entró sintió como pues, una vibra muy fea. De esas veces que entras a una casa, como cuando entras a una peda después de las 5 de la mañana. O sea, esto no va a acabar bien, esto va, se va a ir a la chingada. Entonces, que ya hay un vagabundo. Sí, ya conoces que le llegó la información de la fiesta sí. a las personas incorrectas. Sí. O sea, es que de esa vez pues están llegando ya con 10 litros de algo. Y sí, dices, no, sí. no, 10 el, litros el amigo de nada. Del primo de uno de tus amigos del salón. Sí. Y ¿sabes que es ese tipo? Porque entra volteando a ver la casa así sí. como... Sí, ver, y pregunta si es ahí. Viendo qué es. Fiesta de Badía. Sí, volteado así. Sí. Analizando qué se podría robar fácilmente. Exactamente. Si sí, las rejillas de los ductos nada más tienen dos tornillos. Sí. A huevos y largo. Si llega con patineta a la fiesta, es ah, porque... Vale, vale. Oye, de Jonás Fierro no vas a estar hablando. No, entonces llega a la casa y ajá. era una casa en una muy buena ubicación, tenía bastante tiempo sola y no se había vendido, lo cual le pareció extraño a mi mamá. Entonces ya le enseñan la casa, ella se sentía incómoda, la señora que estaba mostrando la casa, creo que era la hermana del dueño anterior o algo así, uh-huh. y estaba como, o sea, se veía también, o sea, no, como no estaba incómoda, pero estaba como... No sé. Solo no abras esa puerta. Casi, casi. Entonces, 10 cadáveres. Entonces, mi mamá tratando de sacarle información, y al fin logró sacarle por qué no se ha vendido la casa o por qué la estaban vendiendo, cuál era la necesidad. Es que dijo: ah, es que el resto de mi familia se tuvo que ir porque aquí balacearon a una persona, un familiar. No me acuerdo si era el primo o el hermano, uh-huh. pero la balacera fue tal, o sea, fue tan sanguinaria que el güey lo partieron a la mitad a balazos. No, no mames. Pues una mitad quedó adentro de como una mitad quedó dentro de la puerta y la otra quedó afuera. Entonces, como tapetes que se dividen en welcome. Y entonces el fantasma de esa casa solo son unas piernas que caminan, ¿no? Afuera. No, aquí se aparecen las piernas, ¿eh? Y nada más ves cómo se pega contra la pared. ¡Tam! No sé qué sería más ridículo. Que sea el fantasma que solo son unas piernas o el que no tiene piernas. Solo se va arrastrando por el piso. Arriba de la patineta que dejó el vato a las 5 de la mañana. Así. ¡Oh! Y la gente así. ¡Oh! No, oye, esa es una moneda. Esa es una moneda en una taza. Sí. ¡Bo! ¡Bo! ¡Clic, clic, 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 clic! No mames, que lo partieron a balazos. Sí, güey. Entonces ya después mi mamá dijo: no, ¿sabes qué? Mejor no la vendo. Ahí nos vemos y pues suerte con tu. Y ya supongo que la casa pues, está embrujada. Ah, supongo. Ay, yo nunca he entendido cómo es que sí, los fantasmas cómo deciden a qué casa, en qué casa se quedan. ¿Sabes? O sea, sí, obviamente. Hay una. Hay una. Pero, o sea, entiendo como este pedo de en esta casa pasó tal tragedia y por eso el fantasma se quedó ajá. aquí. Pero supuestamente los fantasmas se pueden ir a cualquier lado. No pagan predial, no pagan. ¿Por qué se van a querer quedar en donde se murieron, güey? O sea, sí. Si yo fuera un fantasma, es como, este es mi momento para irme a Malibú, güey. O sea, sí. ¿por qué verga sí, me quedaría en Ecatepec? Sí, te puedes ir a París, güey. Sí, exacto. ¿Por qué te quedas en una casa exacto. de Ecatepec? Pinche fantasma así, güey. En Nuevo Laredo. No mames. Vete a París, güey. ¿Qué vergas es ahí con tu tío Felipe? Tú no pagas boleto de avión, güey. Exacto. Sí, no, es que la renta fantasmal en París está de puta madre. Sí, no, están en Champs-Élysées está cabrón, güey. No, está bien caro, güey. Y asusta puro pinche negro, güey. Ay, güey. Y nunca se vendió esa casa. Mi mamá ya dijo, ¿sabes qué? Ahí, yo paso. Yo paso. No. Ya creo que como sí. año y medio después, creo que alguien la rentó. Es que ¿cómo vendes una casa? Yo la neta no casa, viviría. No, es que por ejemplo, un fantasma, güey. En Estados Unidos, por ley, sí tienes que, no sé si hacer un descuento. Pero ¿no? tienes que avisar. Decirles, tienes sí. que decirles, güey, aquí pasó esto, claro, aquí hubo un homicidio, sí. un suicidio. Se llama, bueno, aquí en México se llaman vicios ocultos. Vicios ocultos. Legalmente. Ahí dicen, esta casa está estigmatizada y se tiene que decir... Sí, claro. Pasó esto, pasó lo sí, otro. Pero allá como que puedes, o sea, allá lo tienes que decir aquí como que si quieres, ¿no? O sea, ya si te enteras después. Si te preguntan. Sí, gran alberca, 7 habitaciones, ahí se murió una niña. O son bien amigos. De cierta manera tendrías roomie. Sí. Mira, a verlo de esta manera. Yo en esos casos de así, ahí se murió una niña. Sí. Nomás una. Sí. ¿Cuánto está la renta? Sí, sí vivirías en una casa donde murió alguien. Ah, güey, estaría encantado. No mames. Sueño. Sí estarías encantado, literalmente, güey. Encuentras una casa que te gustó un chingo y en la noche anterior a que te la vayan a enseñar, metes un cuerpo ahí a la verga. Para que va a haber descuento ahora. ¡Y qué padre! No me dijiste nada del cadáver. Que todavía no lo encuentra la de bienes raíces. Y tú, ¿podemos ir a verla a la cena? Es la parte que más me gusta de las casas. ¡Ay, un cuerpo! ¡En pedazos! ¿Qué, ¿pero qué cae abajo de la estufa? A ver, ¿podemos ver ahí? ¡Ay, una mano! ¿Tú has tenido alguna badía? Sí, varias. Pero ¿varias?
Bueno, por varias. ¿Cuál es la que más? Cuatro, la más como contundente. Porque no es muy común. La más contundente fue una vez que fuimos a... Yo estuve chingue chingue porque una exnovia mía estaba estudiando psicología y la psicóloga rentó una casa para ahí dar terapia y todas las alumnas ahí hacían sus prácticas. Ok. Y luego mi ex me contaba que estaban pasando cosas bien raras en la casa. Se abrían puertas y se movían cajones y así. Pero como psicólogas, no trataban de verle lo lógico, ¿no? A todo. Y yo estaba chingue chingue de que déjame quedarme. Hasta que un día la maestra le pasó algo bien cabrón, que ella dijo, a ver, bueno, pues que venga a ver qué pedo. Ajá. Digo, yo no como profesional ni nada, nomás quería la curiosidad. Sí, sí. Y ahí voy a las, como, no me acuerdo a qué horas, llegamos en la noche, tres amigos y yo. Ahí estuvimos toda la noche, yo bien científico, así, puse canicas en el piso, talco, campanitas, y le tomás foto, ¿no? Para, dije, no, reviso las fotos y si bien se movieron, Carlos Trejo. Sí. Ya quisiera Carlos Trejo tener mi metodología. Ya quisiera esa cara de mis huevos. Aprende, Carlos. Ya quisiera Carlos Trejo tener mangas en su vestimenta. Sí. Ya quisiera Carlos Trejo vivir de algo. Ya cuando tu carrera la quieres llevar hacia agarrarte a vergazos. ¿Al MMA? ¿En qué momento escalas de estoy cazando fantasmas? Me voy a agarrar a vergazos con Alfredo Adame. Chingados. Ya son las fantasma de la carrera de Alfredo Adame, igual por ahí va el rollo. Ni el 90s Pop Tour fue tan triste como lo que tuvieron que hacer esos dos pendejos por su carrera, güey. Sí, o sea, también Alfredo Adame, salgo en la tele. ¿Por qué verga? La razón por la que ahora voy a salir en la tele a mis y los 60 periódicos años, es porque, güey, me voy a agarrar a vergazos con este pendejo, güey. Lo que sí debe haber hecho Trejo es así: me voy a pelear contra el fantasma de Muhammad Ali. Eso será. Eso será. Oye, y todo pendejo, nada más lo vemos en el ring recibiendo vergazos él solo. Ajá, con la agua bendita. Y pierde. Oye, hay que entender que era Muhammad Ali. Gané un par de rounds, no me dejarán mentir. Y todos, nada, no, sí, señor, señor Trejo, sí. Sí le saqué un moretón. No, así estaba ya. Sí lo dejó bien vergueado. ¿Qué de la verga ser un pasante de los que trabajan con ese güey? Porque evidentemente son los que les avientan tierra en la cara, les ponen un poquito de maquillaje pálido y tú sales corriendo en la toma. Te atraviesas rápido por el cementerio y ahí nosotros vamos a decir, ¿vieron eso? Sí. Es el pinche pasante, güey. Ni le pagan al pobre cabrón. Son sus primos que están en el cementerio. Ahí. Se cae seis veces. Horas, sí. Cada vez, exacto, más puteado. Tienen una toma en la que se tropezó con una tumba, güey. El fantasma se levanta. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo entierran. A ver, cabrón, te voy a enterrar aquí y en como seis horas, sí, va a traer a extra normal. Ajá. Cuando diga, ah, hay algo ahí, te sales. No te me vas a morir, pendejo, ¿eh? Y sale gritando, ¡ay! ¡Pensé que me estaba ahogando! No, ya no funciona la toma. Hay que hacerlo menos. Claramente es el fantasma del ahogado. Necesitamos exorcizar el panteón. En fin, pero ahora ya estaba ahí. No pasó nada. Ya eran en la madrugada y no había pasado absolutamente nada. Y estábamos afuera ahí cotorreando y se escucha un ruido bien cabrón, como si hubieran tirado un librero. Así, todos de que, verga. Salimos corriendo y entrando era un como de la izquierda, tenía un pasillo largo, haz de cuenta. Izquierda cocina, derecha todos los cuartos. Ajá. Entonces vamos, entramos al primer cuarto, que era donde se sentía vibra rara y donde más cosas raras tenían. De hecho, las psicólogas muy lógicas, pero las tenían lleno de veladoras. Sí, sí, sí. Sí, mira, lógicamente si pongo este sirio aquí, sí, lo prendo. Es súper lógico que venga, ay, Diosito. José Antonio, mira, crecen fantasmas, que decir que tus papás no te abrazaron, entonces... Sí. Ey, ey, estás dando la espalda a la veladora de la Virgen, por favor. Entonces, sobre tus pensamientos ilógicos. Sí, no mames. Pero bueno, entonces abrimos la puerta y yo tenía la regla de abrir puertas y luego checar que estuvieran cerradas. Entonces, puerta cerrada, para que si están abiertas, pues con el aire se puede mover, ¿no? Claro. No será. Entonces, así, primer puerta cerrada, segunda cerrada. Cuando vamos a llegar a la última, en ese cuarto, la chapa empieza así, clac, 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 clac. Sí, lo clarito, pues estábamos a 4 metros menos. Y volteamos y vemos la chapa así, pa, 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 y lo, pa, se azota la puerta, pero fuerte, pum, se mueve como 3 veces, se detiene, salimos corriendo, bueno, nomás 2, los otros se quedaron así, pa. Sí. Técnicamente, ya nomás éramos 3, porque uno se quedó jetón después de comer pizza, pero empujamos la puerta, tomamos fotos, no había nada, y ahí quedó en la parte paranormal, pero les viene la parte verdaderamente terrorífica. Ya en el patio, platicando lo que vimos, estaba un árbol seco, y luego era pasto, y abajo el árbol le faltaba pasto en una parte. Ya esto fue por pura deducción, no tiene que ver con los fantasmas. Pero vi el árbol y así dije, se me hace que escarbaron. Y le han de haber dado la raíz y por eso se murió. Hay algo enterrado ahí. Y ya,
platiqué todo eso con mi ex, le platicó la maestra y así, como a los dos días me habla. Por favor. Por favor, habla? Mira, allá sí todavía dejan enterrar cosas. Ya fuimos a escarbar, así me habla como a las 8 de la noche la maestra porque trató de dar terapia y ni el cliente se podía concentrar por los ruidos que se puso todo más cabrón. Y empezamos a escarbar y como a medio metro empieza a salir pedazos de sábana. Y luego pedazos de bolsa de plástico muy gruesa. Y te estoy hablando de que el patio estaba bastante amplio, no tiene, uh-huh. Estaba raro. Pero lo más cabrón es que él sacó un, le hago así escarbando y sacó un mechón de cabello negro. No, güey. Mechón así del ancho de mi dedo, chiquito y como de 30 centímetros. No mames. Todos sacos, me acuerdo, teníamos la luz, todos nos quedamos viendo así. Y ahí estaba la psicóloga y me vio y dijo: tapen ese hoyo. Esa es la psicóloga. Doña María, digo, ¿qué es eso? ¿Con permiso? Sí. No mames. Sí, me dijo, tapen ahí, yo no quiero saber nada de esto, voy a entregar la casa en cuanto pase el mes, porque eran los tiempos de donde pues, Juárez estaba bien culero. No te pases de verga. No sabía quién le estaba rentando la casa, quién estuvo ahí, pero ahí atrás en el patio era un mechón de cabello que obviamente no hay algo lógico de por qué iba a haber tanto cabello ahí en la esquina. Y para mí esa es la más cabrona que me ha pasado. No mames, qué cabrón. Y ahí sigue la casa. Loco. Verga. Puta, ¿y nunca supiste nada? O sea, ¿nunca supiste si algún día...? Nunca supe nada. Lo último que me enteré fue como 5 años después, estaba viendo la televisión y en las noticias lo hicieron un kinder por un tiempo. Y estaba la policía y arrestaron es a una... bien mexa, ¿no? Así como, sí. Me acuerdo que esa era la casa donde encontraron un cuerpo. Ahora es un Jimborí. No mames. Es un Montessori. Ahora es un Montessori. Ahora están los niños en su cajoncito de arena escarbando. ¡Ay, pelo! No mames. Encontré un dedo, maestra. Le hice una trenza a esa cabeza. Sí. Maestra, high five. Con una mano así. A ver, niños, junten los huesitos que encontramos. Vamos a pegarlos en un papel para sus papás. Con no macaroni. Mames. Sí, güey, está bien cabrón. Sí. Así de, no, aquí hubo una balacera. Pues, ¿no me dijiste tú, güey, cuando me llevaste al hotel que yo iba con los huevos en la garganta? Me está llevando a Badía en Juárez, porque hicimos shows en Juárez. Me están llevando a mi hotel y dice, ¿dónde te vas a quedar tú? Era un cementerio donde enterraban las muertes de Juárez. Eran los campos algodoneros. Y yo, qué chido. dejé mi chamarra en el aeropuerto. ¿Puedo ir rapidísimo? Y los, no te preocupes, y aparte está radioactivo todo. Sí, es más probable que te dé cáncer en los huevos. Qué padre visita. Pero si eran campos algodoneros donde escondían los cuerpos de las muertas. No, no los escondían, nomás los tiraban ahí, pero... No, ni siquiera los escondían. No, ya no, les valía verga. Como asesino en serie, no, nomás los aventaba. No, a mames. Veces sí los posaba. Estamos hablando de una época en la que nada más le daban un extra a los de la basura, güey. Sí, es que ahí pues tú ya viste las calles. No habían investigaciones. ¿No? Tú no viste nada, Jorge. No mames. Entonces, orgánico, no inorgánico, cuerpos. Plástico reutilizable. Asesino pero ambientalista. Sí, sí, el güey las desvestía los cuerpos, ponía la ropa ahí. Quítale la joyería, por favor, a menos que sea de aluminio. Que todavía le pregunto a otro güey, los dientes sí son orgánicos, ¿no? O sí se los tenemos que quitar. Depende. Si trae oro, se los tienes que quitar. Oye, trae Crocs, no sé dónde echar las Crocs. Esas Crocs ya son basura desde que están. Pero pues bueno, vamos a arrancar ahora sí formalmente con el anecdotario. Luego tú ya traes una por ahí, ¿no? A ver, yo traigo una que dice: ¿qué pasó mi buen Slobo? Voy a asumir que dijeron: ¿qué pasó mi buen Lolo? Saludos, motorros. Es Lololo. Es Lolo. Son los más riatas de los podcasts. Gracias. Gracias. Eso lo puse yo nada más para que se ardiera. Sí, no. La anécdota empieza después. A ver, ya. Bueno, mi historia fue en Guanajuato, para ser más exactos, en Pénjamo. Resulta que cada año, ni sin falta, visitábamos a mi abuelo, emoji de viejito, paterno. Los primeros años en esas visitas, cabe mencionar que empecé a visitar a mi abuelo hasta los 20 años, porque mi papá tiene 2 familias. Ok, clásico. Sacando sus traumas. Así. Sí, sí. Quiere más a los hijos de la otra señora. Y pues pero cada quien se merece lo que se merece. Sí. Adivinen qué casa estaba embrujada. La casa chica. Y pues como somos los olvidados, por así decirlo. Pero esa es otra historia. Si es otra historia, ¿para qué le incluyo? Está bien resentido, güey. Sí, sí, sí. Ya le mandé esa historia a la señorita Laura, pero y nunca ahora, me contestó. Y ahora vivo con el fantasma del amor de mi padre que nunca tuve. Sí. Según mi papá, y para quedar bien con la familia, yo no tomaba. Unos primos que venían de Estados Unidos que conocen súper bien los pueblos y así, me invitaron a una fiesta.
Todo bien, ellos, tome y tome, y baile y baile. Después del tercer pueblo que visitábamos, ya andaban pedos, güey. Una peda de tres pueblos. De visita de pueblos, güey. O sea, no es ni de cantinas. No, no. No es un bar hopping, es sí, un... Sí, no es como el turibús de aquí. Pueblos, güey. Pueblo hopping. A ver, armamos el precopeo en Apatzingán. Luego en Gangueo. Y el after ya se arma en en un campo algodonero en Juárez. Mira, ya vamos llegando a Pénjamo, ok. Andaban pedos, me dice uno de mis primos. Maneje usted porque ya andamos pedos y usted está sobrio. ¿Qué primo tan correcto? Sí, le habla de usted. Habla de a su usted. Primo de 20 años. No, le habla de usted porque es el de la otra familia, güey. Sí. Se respeta, la otra dice, familia se respeta. Ya íbamos de regreso como a las 4 a.m. Obvio, la carretera súper sola. En un tramo de la misma estaba una pequeña curva. Cuando termina la curva empezamos a sentir un frío muy cabrón. A lo lejos vimos una figura de una mujer toda de negro. Conforme nos fuimos acercando se sentía más el frío. Lo más cabrón es que no venía caminando, sino flotando. Ah, chinga tu madre. Estabas hasta el ano, güey. Tres pinches pueblos, güey. Él andaba sobre. Él era el conductor designado. Ah, ok. Ajá. Sí, es cierto. Que llegó así que... Hola, venimos al after. No, sí. No, no. Aquí es la torna. El after son dos pueblos para allá atrás. Pregunta por el sheriff. Chinga la verga. Venía caminando. No caminando, sino flotando. Con vestimenta de Catrina. No se le veía la cara... Solo nos siguió con la cabeza. Cuando volteó por el retrovisor, ya no estaba y dejamos de sentir frío. A lo que mi primo, bien espantado, me dice: primo, acaba de ver lo mismo que yo. Con risa nerviosa contesté que sí. Cabe mencionar que hasta la peda se le bajó a los dos primos. Espero salga mi historia. Un fuerte abrazo. Ok. Pues ya salió. Ya salió. ¿Salió? No sé si creerle. Es que. Lo detalló demasiado. Mira, yo no sé si es de creer o no, pero es que sí, ese tipo de detalles de la vimos flotando son las cosas sí. Que a todos los escépticos son de ¡ah! Yo también cuando dice, iba vestida de la Catrina, es muy cliché. Sí, iba vestida del traje que vi en Walmart hace dos semanas. Vi a la misma niña del Exorcista en mi casa y es como, sí. ¡Ay, sí, güey! Flotaba, sí, pero traía unos flexi y vomitó, sí, y le dio vuelta la cabeza. Sí, es como, anda. Porque ese fenómeno de la mujer en la carretera y esas de carretera, exacto. En todos lados hemos escuchado la misma historia. Ajá. ¿Alguna vez vieron esa película? Es japonesa, se llama The Shooter. Sí. Muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no la he visto. De unos güeyes que son universitarios, ¿no? Atropellan a una chava, la matan y se siguen. ¿Pero también eran de la casa chica o esos sí eran de la grande? Esos sí eran de la grande. Y se siguen y durante toda la película el güey trae como un pedo en el cuello, ¿no? Y sí, se va al doctor y dice que siente como un peso y no sabe qué chingados. Está muy buena la peli, güey. Okay. Y se le empieza a aparecer la chava también en el retrovisor y todo. Y un día decide aplicar la abadía y toma fotos y todo, así de todas cosas, güey, en la casa. Él le avienta talco y canicas. Ajá. Y en una de las fotos ve que lo dolía del cuello es que era esta chava que estaba encima del güey. ¡Ah, ya la vi! Esa escena está así de... Esa escena está cabrona, güey. ¿Por qué, Japón? ¿Por qué? Sí, vale toda la película esa escena, güey. Sí. ¡Ay, güey! Porque aparte sube a la báscula y dice, señor, pesa 120 kilos, pero se ve más delgado que Bruce Lee. Y así el güey, pues no sé qué chingado está pasando. Y ya se toma la foto y... Estaba muy cabrón. Pero eso tampoco pasó, es una película. Siento que pasa mucho como en la secundaria, primaria, que corrían estos rumores que en todas las escuelas pasó lo mismo. Tipo uh-huh. de, ay, la niña que se metió una salchicha se le atoró y le tuvo que ir a su papá. Ese tipo de cosas que, tan siquiera aquí en la Ciudad de México, uh-huh. esa historia corrió en todas las escuelas. Y siempre es el conserje. Nunca se encontró a la persona. Siempre el conserje es el que se sabe la historia. estaba yo trapeando. Y yo he escuchado la misma historia de carretera de como 17 personas distintas que dicen, ya hiciste la historia que te contaron y tu mamó tuya. Sí. A mí me han contado 10,000 veces una de unos güeyes que iban manejando en la carretera y que de repente vieron una señora que les estaba haciendo señas desde arriba, ayuda, ayuda, y que se pararon y la señora les dijo, ayuda, nos acabamos de chocar acá abajo, están mi esposo y mi hijo abajo en el coche, y que sí se asomaron, había un pinche coche ahí y como que se había ido por la barranca, y que cuando bajaron vieron que el único que estaba vivo era el bebé y la señora y el señor estaban muertos. No mames. Pero esa historia la he escuchado 17 veces, entonces ahí es donde ya digo, esta ya es la que se volvió. Sí, no, es cuando o dices, es no una mames, curva, o sea, muy peligrosa. A manejar. Sí, pinche curva peligrosa, güey, o sea, ya no lleves, sí, a tu hijo. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, necesitamos que vengan a arreglar este pedo. Ya, a ver, la pera ya, por favor. Ya se me aparecieron 17 señoras esta semana. Como lo van a arreglar es curva peligrosa. Sí, sí. Un señalamiento, ¿no? Así. Si eres bebé, no te preocupes. Sí. Mire, hazle caso al fantasma. Sí, ese tipo de historias hay miles, güey. Sí. A ver, yo aquí traigo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? A ver, pero ¿qué pasaría si todas fueran reales, güey? Sí, podrías. O que nosotros vivimos en el mundo de fantasmas.
Somos nosotros. Y los reales son ellos. Nicole Kidman, ¿no? Somos nosotros. Como Nicole Kidman. Esa película está muy buena. Sí, está muy chingona. Sí. Qué bizarro estaría que te encuentres a cuatro fantasmas grabando un podcast, ¿no? Una cosa es que estén ahí en tu closet. Así, sí. Como, ¡ah! Pero así todos grabando, no, qué pedo con la caca, ¿no? Así, que te encuentres a cuatro fantasmas. No, y de repente escucho risas, güey. Dicen como caca y se ríen, güey. Están bien cagados, pero dejan dormir. Creo que esos fantasmas tienen down. Oh, callbacks a episodio 3. A ver, aquí les traigo otra. Esto me pasó a mí en enero. Soy una persona muy escéptica respecto a temas de fantasmas o cosas paranormales. Siempre empiezan así. Raro. Siempre empieza el, yo soy muy escéptico. Yo no soy racista, pero... Yo soy racista, pero qué pedo con los negros, qué pedo huelen. ¿No? Sí. Siempre que avisen que no son algo antes, viene lo culero. Sí. O cosas paranormales, pero neta, no me puedo explicar. Era un día normal como cualquier otro, pero resulta que este día tuve un sueño muy peculiar. Soñé que estaba caminando por una calle muy cercana de mi casa en mi ciudad natal. Vivo en otro lugar desde hace años. Cuando me encontré a mi abuela materna y le pregunté, abuelita, ¿qué haces aquí? Vine a despedirme, mijo. Yo creo que ya no la libro de esta. ¿De qué hablas? ¿Ya te quieres rendir? ¿Te sientes cansada? Es que la curva está muy peligrosa, mijo. Ya no quiero manejar. Sí, pero creo que ya es hora. Cuídate mucho, mijo. En eso que me despierta a la verga el teléfono de la casa. Mi papá me despierta a la verga el teléfono de la casa. Me despierta a la verga y es el tío. Mijo, mijo. Tu abuela está muy grave. Es hora del bú. No, tío. Ya cállese. No, tío. Es hasta octubre, tío. Mi papá me estaba marcando en medio de la madrugada, tipo 4 a.m., diciéndome que me fuera a Mazatlán, que a mi abuelita la acababan de meter a quirófano hace horas y que los doctores la dieron prácticamente por muerta. No. Incluso el doctor, hijo de su puta madre, salió del quirófano a avisarle a mis familiares que mejor pasaran a despedirse, que no le calculaban ni una hora más de vida. Total, mi abuelita la... ¿Cómo se le ocurre al doctor hijo de puta ser realista? Claro, sí. Y darles una última oportunidad. Sí. A la ¿Cómo, ¿cómo te atreves a darme la oportunidad de despedirme de un ser querido? Sí. ¿Qué clase de monstruo eres? Una hora, pero es como, ¿qué no ves que estoy comiendo, cabrón? Sí. Sí. Avísame después. Igual se va a morir, ¿no? Total, mi abuelita la libró de la operación y sigue viva. Literal, contra todo diagnóstico. Cabe destacar que yo no tenía ni idea de que la iban a operar o que estuviera delicada de salud. Así que no es algo que trajera en la mente. Saludos, Coto. Ah, bueno, aquí ya cambia. Entonces, aquí ya cambia. Sigue viva. Sigue viva. Sí. El doctor sí fue mierda. Pero es común. Ese tipo, bueno, ese tipo de apariciones es común. Aparición de crisis. Y ese tipo de diagnóstico también es común. Al doctor como que ya le da hueva, ¿no? Cuando ya está en la tercera edad. Ah, pues ya, ¿qué? Para los 3 días de vida que le quedan, ya. Cuando la llevan con diarrea, es como, mira, tiene 93. Sí. O sea, de algo se tiene realmente, que morir. ¿Vale la pena darle el bolillo para que como que se le apacigüe la panza? No, ya. Unas chips con salsa, ya, para acabar de rematar este pedo una hora. Que la señora se quiere ir a solear, que se asole. Está bien. Ya, sí. Tío, son aparición de crisis y de hecho son las más comunes. Esos casos están muy bien documentados. Cuando cuando alguien se muere o se va a morir, hay mucha gente que exactamente eso. O sea, ves a alguien, platicas con él y luego te enteras que murió. Es como una proyección astral de una persona en crisis. Uh-huh. Y es muy común, hay muchísimos casos. Luego se convierten en leyendas urbanas, como lo del carro. Que luego de repente es, dicen que. Uh-huh. Pero hay mucha gente que personalmente le ha pasado. Y de hecho hay una teoría que lo que dice es que muchos fantasmas en lugares son apariciones en crisis. Entonces digamos que... Aquí hace mucho, la esposa de un señor se murió y se le apareció al señor para despedirse. Ajá. Entonces, es como una grabación y se queda. Un loop. Entonces, tú vas a ver a la señora tú asumes que aquí se murió la señora y todo eso, pero es nomás ese loop que se quedó de su proyección en un momento de crisis. Wow. Ajá, esa es de las teorías que están manejando ahorita. Cabrón. Con razón, Jerry, de repente así de la nada está grabando y voltea a saludar. No mames. Oye, pero que se debe de volver hartante, ¿no? Si sigue en ese loop, ya 3 años después. ¡Ya sé, señora! ¡Ya sé que está cansada! ¡Ya me lo sé! Mírenme, es el diálogo. Estoy cansada, mijo. Ya me tengo que ir. ¡Ya me lo sé, señora! Diga algo nuevo. Aprenda a hacer un chiste. Mil veces le ofrecí una puta silla. Digo, ¿usted ya no se quiere sentar? Mira, ahí se la dejo, ahí está la silla, haga lo que quiera. Ya no estoy mamado, estoy jugando Smash, o sea. Siéntese a jugar o cállese. Yo le enseño, chingada. A ver, agarra al Sonic. El de azul, puta madre. A ver, tú aquí traes otra, ¿verdad, Badía? Sí, a ver, ahí le va. Va. ¿Qué onda, Sloboski?
Aquí mi aportación para el anecdotario. Te faltó decir, la cotorriza es la más verga. La cotorriza es la más verga, me sí. gusta más que leyendas, exacto. La neta. También dice eso. Qué pena que me tocó que Badía leyera mi anécdota, pero ni pedo. Hubo un tiempo en el cual pasaban cosas súper raras en mi casa. Cosas así como que se escuchaban pasos alrededor de las camas mientras dormía, hasta personas que juraban que veían a un señor sentado en un cuarto de mi casa aun cuando nadie había ahí. Ah, así está escrito. Sí, no te preocupes, nos pasa. Todo el tiempo, sí. Échenle ganas. De verdad, sí. Este es el episodio, vamos como por la 26ª grabación. Y una vez más, échenle ganas a la redacción. Porfa, cotorros. Por favor, venga. Puto, se lee que, más bonito. Sé que si seguimos insistiendo, vamos a hacer más por México que la CEP. Sí. Bueno. Más por México que la CEP, hace Cleto. Sí. Y Cleto tiene mejor gramática y puntuación que muchos de los que mandan anécdotas también. Bueno, venga. Pero en el único momento en el que yo sentí algo tipo de miedo fue en dos ocasiones. En el único momento fueron dos ocasiones. Okay. Sí, en la única vez pasaron dos cosas. Sí. Cuando se me subió el muerto. Inserte albur entre paréntesis. ¿Dijo eso? Ajá. Okay. La chiste jocoso. Sí. La primera vez fue una madrugada en la cual desperté sin poder moverme. Lo único que podía hacer era ver hacia el techo. Empecé a entrar en pánico y no podía ni respirar. Hice el esfuerzo de pedir ayuda por lo que parecían horas cuando de repente escuché la voz de una mujer que me susurró al oído. No intentes gritar. Nadie te va a escuchar. Ay, chingate. Pinche loop en Full HD. Sí, no mames. No mames. Paga tu suscripción. No, se veía como Blu-ray, güey. En ese momento recuperé el control y me pude sentar. La segunda vez fue peor. Enfrente de mi cama están las puertas de mi closet y como cualquier miedoso me aseguro de que estén cerradas antes de irme a dormir. En fin, una noche cuando estaba entre dormido y despierto, escucho que se abren las puertas de mi closet y luego abro los ojos. Ese era mi miedo de niño. Tío. Es hora del boom. Ya huele muy feo la sábana, tío. ¿Cómo puedes tener tantos mecates? Van a ver cómo le vamos a hacer para explicar a 10 de cada 10 historias paranormales, 7 la explicación va a ser tu tío el pederasta. Sí. Tío, ya tengo 36, tío. De hecho, más de, o sea, nos Cañitas preocupar. De hecho acabó siendo un tío pederasta. Sí. Creo que es preocupante ya la cantidad, o sea, se aparecen más tíos que fantasmas. Pinche plaga de tíos calientes. Ay, güey. Veo que en mi closet está abierto, pero no puedo ver mi ropa. En el interior solo veo oscuro. Ahí es cuando de repente la oscuridad empieza a expandirse. Era una sombra que estaba saliendo de mi closet, acercándose a mi cama. Echo el grito y al sentarme la sombra ya no estaba y se podía ver la ropa al interior del closet. Pues qué valentía la de la sombra de por fin salir del closet, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Hola! Sí. Sale toda su ropa y con un brasier. Por fin. Sí. Hay que cambiar tu closet, cabrón. No mames. Voy a otro más chingón. Me quedó hecho el grito y no podía ver la sombra al interior del closet. Pero igualmente, siempre cierro mi closet antes de dormir. La verdad, siempre a mi familia le han pasado cosas súper raras, pero estas son las únicas dos que me han pasado y me han dado miedo. Ok. Mm. Bueno. A mí se me ha subido el muerto. Eso sí ya me ha pasado. Pero por pedo, ¿no? Me pasó hace poco. Sí. No fue por pedo. Llevaba yo... Por marihuano. No, tampoco. Llevaba yo muchos días sin dormir bien. Uh-huh. Y hubo un día que después de un show, me iba a ir yo hasta tarde. No me acuerdo en qué ciudad estaba, pero me habían dado hotel. Y yo duermo delicioso en los hoteles. Entonces me eché una dormida como de... No sé, güey, 10 horas. Uh-huh. Y cuando me desperté, o sea, ya después busqué qué era lo que me había pasado. Sí, pero lo que pasa es, ¿no? Exacto, es parálisis. Y lo que pasa es que antes de que se despierte tu cuerpo, ya se despertó como tu cerebro, ¿sabes? Porque estabas en un como sí. trance muy y pesado. Y justo en ese sueño. Momento es cuando llegan los muertos a cogerte. ¿O sí. Justo. Pero sí se siente como es una anestesia. O sea, es una cosa horrorosa. A mí me pasa muy seguido. Yo siempre he tenido problemas de sueño y me pasa muy seguido eso. O sea, me pasa mínimo 2-3 veces al mes. Está horrible eso. Pero ya es de que ya está mi novia, ya como que ya sabe que estoy nomás y nomás me mueve así de, órale, güey, ya. Lo que haces por no coger. Ay, güey. Mira, acá hay una muy bien redactada. Ah, es... claro, te la guardas tú, ¿no? La muy bien redactada que batallen los invitados. Es que la escribí yo, güey. Es de Pepe Durán. Una vez, hace como 7 años, actualmente tengo 26, en épocas navideñas fui a cenar con la familia de un amigo, ya que mi familia había salido de viaje y por cuestiones de trabajo me quedé. Todo fue normal, bebimos, hablamos y lo típico que suele pasar en esas fiestas. Terminamos a las 5 de la mañana aproximadamente.
Yo me regresé caminando a mi casa ya que vivía relativamente cerca, a unos 15 minutos a pie. Al pasar por un fraccionamiento, vi lo que era un señor con una cerveza en la mano. No estaba alcoholizado, pero se veía raro. Me fui acercando ya que tenía que pasar por ahí y el señor me habló, me dijo feliz Navidad y me comenzó a hacer la plática. Yo la verdad desconfié, pero no tenía nada que perder. El señor no se veía mala persona y tenía mucho que perder, ¿eh? Sí, mucho. Sí. Intentas aprender de nada la vida. Que perder. El mundo, escucha leyendas, sí. El mundo es peligroso. Un señor a las 5 de la mañana en provincia. Hola. No tenía nada que perder. No tienes nada que perder, mi hijo, venga. Es agosto, sí. Señor. Dice, no tenía nada que perder. El señor no se veía mala persona y terminó invitándome a pasar a su casa donde se encontró. No, güey. Claro que vamos. Sí. Luego, sí. ¿Quieres ver mi sótano? Ahí sí, es donde tengo mis cadenas. ¿Cómo se llama? Se llama Pepe Durán. Pepe. ¿Saben cuando van a las películas de miedo y dicen, ¿quién toma esas decisiones? Pepe Durán. Pepe toma esas decisiones. Señor, ¿qué es eso como sangre en el piso? Nada, no tengas miedo. Voy a investigar. Yo asumí que era una fábrica de mermelada. Sí. Dije, el señor se ve amigable, me va a ofrecer mermelada. Terminó mandándome a pasar a su casa donde se encontraba su esposa. Llegué y la saludé de forma muy respetuosa. ¿Qué pedo, puta? Señora puta. ¿Qué pedo, señora puta? Comenzamos a platicar y todo fluyó muy bien. Me servían algunos tragos de whisky y la plática fue muy amena. La verdad no noté nada raro, excepto que nunca lo miré a los pies. Se me hizo raro ya que los dos caminaban cojeando. Verga, güey, es que esto me dio como... Pero es que ¿por qué estás ahí, Pepe? Sí. ¡Qué verga! Regrésate a la Navidad con tus primos, pendejo. Es whisky gratis, yo me creo que me hubiera caído en la misma trampa, güey. ¿Qué tan de la verga estuvo su Navidad? Que fue como, nah, me prefiero ir a las 5 de la mañana con los dos señores cojos. Con esos pinches cojos de ahí. No mames, ¿qué tan culera estuvo tu Navidad? O sea, solo hubo hígado encebollado, ¿qué pasó? Y bacalao. Es que así pasa, o sea, sales a las 5 de la mañana, topas a un cojo que te invita a tu casa y no terminas en un episodio de La Hora Feliz. Pusimos música que de hecho era algo clásica, pero me adapté. Pues sí, güey, son señores. No, que no es como que van a poner a Bad Bunny. Sí. Y de seguro era uno de esos que le das cuerda todavía, ¿no? Sí. Un megáfono. Sí. Sí. Ya dos sé dónde va todo. Que esto. Cojean, llamean, sí. Pero no jala. ¡Hala! ¡No! No va a pasar. No va a pasar. Están así los señores. ¿Dónde está mi gente? De hecho, cojeaban de tanto que perreaban. Al final, al dar entre las 7 y 8 de la mañana, me retiré agradeciéndole su invitación. Me llevaron hasta la puerta de salida del fraccionamiento e incluso me llevé un vaso casi lleno para ir tomándome de regreso a mi casa. Al día siguiente, pasé por enfrente de dicho lugar porque iba a ver a mi amigo y pensé antes en pasar a agradecerles nuevamente a la pareja por esa gran noche. Me acerqué a la entrada y le dije al guardia que si me daba permiso de pasar a ver a esa pareja. No recordaba qué número de casa era, pero sí dónde estaba la casa. El policía buscó contacto con dicha casa, pero al darse cuenta de que qué casa era, me invitó a pasar. Fuimos donde estaba la casa y me preguntó que si esa era la casa que yo decía que había visitado, a lo que le respondí que sí, pero dije que se veía diferente. Él me dijo que esa casa estaba deshabitada hace un mes porque la pareja ahí había fallecido en un accidente de auto en la carretera de Cuernavaca e incluso me dio las mismas características de estas personas y después me preguntó que si no me había equivocado, a lo que le respondí que no. En ese momento se me heló la sangre y mi corazón comenzó a latir rápidamente. Le agradecí al guardia y le dije que tal vez me había equivocado, pero yo estaba seguro que esa era ahí. Busqué muchas explicaciones, pero la verdad no las encontré. Algunas personas me han dicho sobre la posibilidad de que yo crucé a otra dimensión. Ya, chinga tu madre. Donde ellos seguían vivos o algo así. La verdad es algo que nunca sabré y por si las dudas no estaba drogado ni alcoholizado. ¿Cómo que no estabas alcoholizado? Tenías pisteado como... Te llevaste whisky a tu casa, pendejo. De hecho, Pepe, tienes problemas de alcohol. Sí, güey. O sea, ya después de las 5 y te llevas todavía un vaso. Lo primero es aceptarlo, güey. O sea, salió a las 5 de la mañana este elano. Se metió un señor lo invitó a ver. Sí, vamos, claro que sí. Lo invitan a tomar hasta las 8, güey. Y todavía le dan su caminera, güey. Y dice que no estaba. Andaba 100% sobrio. Somos la cotorriza, no los de tránsito. No los tienes que mentir. No, alcoholizado. No. Es evidente que estabas alcoholizado. Estabas hasta el lado. Además, me tomé dos, es lobo. Los señores cojos eran los tíos de la Navidad, güey. Así que el güey nunca salió. Nomás se dio la vuelta y se volvió a meter en la misma casa. Ya no reconoció a los tíos. Se dio la vuelta y entró por el jardín. Sí. Él encontró su propia explicación. Sí. A lo que en realidad fue él invitando a dos vagabundos a la casa. Vamos a cerrar la casa. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Y en la mañana, ¿dónde están los vagabundos? ¿Qué pedo? ¿Fantasmas? Todos en la casa. Ya no le diga nada. Vámonos a dormir. Sí, sí, los Pepe. Vagabundos están metiendo otra dimensión, Pepe. Sí. Yo estoy con Tchaikovsky, los dos vagabundos.
Perreando con Chaikov. Es que esa era la casa. Sí, esa era la casa. Había más pasto. Pisto, perdón, pisto. Había más pisto. No mames. Híjole, Pepe, pues yo, a mí también se me hubiera helado la sangre, pero sí, definitivamente. No, se le hay unos huecos ahí de alcohol que, sí, que se le heló la sangre por la pálida que le dio al día siguiente. No mames. Aparte, se le faltó hacer el copy paste a la parte de por qué cojeaban. Sí. Se le, ¿por qué cojeaban? Está bien creepypasta. Es que le faltó ahí esa parte. Has perreado con Tchaikovsky, güey. Ese sí. Pedo te madrea las rodillas. ¿Por qué los dos cojeaban? Sería algo que preguntarías, ¿no? Sí. Ya si ya entraste a una casa a las 5 de la mañana, están sí. Cojeando las dos parejas. Sí, es una pregunta que harías, sí, ¿no? Como, la pareja. Es como que faltó la historia de que chocaron y los dos perdieron la pierna. Ándale, o exacto. Algo ahí. Sí, sí, sí. Ajá. Ok, ahí, justo ahí los atropellaron. Hasta que les emputó, güey. Sí. Digo, pinche historia de mierda. O que los dos tenían sueños de ser futbolistas, pero luego se madrearon las rodillas. Se murió su sueño. Los dos jugaban para el Zacatepec. Su sueño es ser profesionistas. A ver, aquí hay. ¿Quién quiere la amiga de esta? A ver. Ah, es de Nayeli Reza. Ok. Anónimo. Siempre, siempre nos pasa. Tengo una historia paranormal. Soy scout. Uf, qué miedo. Ok, es ñoña. Sí. Sigamos. Y en campamento me han pasado muchas cosas, pero la peor fue en Diximoxi, o algo así se llama, una hacienda donde estábamos acampando. Sí, seguro no tiene nada que ver con el nombre real. Seguro es Hacienda El Canto. Era algo así como Diximoxi. Diximoxi Saturno 3. Estábamos acampando en la noche. Los niños de 7 a 11 años se quedaron dentro de la cabaña y a los que estamos más grandes nos llevaron a una caminata nocturna a un poco lejos del campamento. A la mañana siguiente llegó un hombre con una máscara de hockey y un machete, no se crean. No recuerdo su nombre, no recuerdo su nombre, algo así como Trixie Pixie. Se llamaba Gael. Trixie Pixie. Jason, morra, Jason. Trixie. A la mañana siguiente, los niños pequeños nos empezaron a reclamar que hacíamos mucho ruido y no los dejábamos dormir. Cuando tocábamos las ventanas y les decíamos que nos ayudaran. Cosa que obvio nunca pasó, pues no estábamos ahí. Después nos enteramos que como un mes antes de ese campamento, en ese campamento habían asesinado una pareja en esa una cabaña. Pareja de cojos. Sí. Que se llama Maximoxi. Sí. Y Trixie Pux. Sí, ayuda, ayuda, no podemos subir escaleras. Ayuda. No mames. Entonces en el baño. A ver, yo traigo otro por acá. A ver. Vamos a ver. Checa que no sea que ya leímos porque luego la cago yo enviándolas. Ay, ¿cómo eres, Slobotsky? Ay, por favor, güey. Tengo que leerla mientras no la leo. Sí, exacto. Claro, sí, no, mira, aquí hacemos tiempo. Ah, sí, ya me di cuenta que de hecho sí, sí hay una que otra repetida. Pero a ver, aquí sí parece que ya tengo uno. Sí. Ok. Estaba en segundo año de primaria. En ese entonces una tía iba por mí a la escuela. Entonces en una tarde normal, alrededor de las 2 p.m., caminábamos a 3 cuadras de la casa de mi tía cuando un hombre nos abordó. Era no muy alto, anciano, enjuto su rostro. Enjuto su rostro. ¿Qué es enjuto? No tengo idea. Tiene su rostro muy enjuto. Muy chiquito, nos dice producción. Enjutado. Ah, muy, como apostado, muy rejuntado, como de pasa. O sea, cara de pendejo. Como de... Era un pug, tenía cara de pug. Tenía cara de pug. Porque no dicen cara de pug. Enjuto significado. Era dícese no de aquel que tiene cara de pendejo. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Wikipedia. Que tiene la cara muy delgada. Okay. Ah, okay. Era no muy alto, anciano, cara de pendejo, con un sombrero pequeño y totalmente vestido de blanco. Nos pidió de favor que lo ayudáramos a cruzar la calle. Cabe mencionar que era una calle poco transitada dentro de la colonia. Decidimos ayudarle y al llegar a la otra esquina nos dijo: ahí nos vamos, paso a pasito, al cabo no hay prisa. Caminaba sumamente lento. Con mi cara de pendejo. Tomen un boleto dorado para mi fábrica de chocolates. Nos fuimos muy contentos y ya, gracias por leerme. Para eso le comentamos que no podíamos apoyarlo para llegar a su casa. Por cierto, jamás lo habíamos visto en la colonia. Nos dijo que no había problema, que lo dejáramos recargado en una pared. Eso hace siempre mi familia, déjenme ahí recargado en la pared. Déjenme, crúsenme los brazos en el pecho. Es por lo de mi cara de pendejo. Cuando se a nos ver, bajó, abuelo, ahorita venimos. Cuando se nos bajó el ácido, nos dimos cuenta que era una escalera. Que tenía la cara bien, bien delgada. Nos despedimos y nos dio las gracias.
Apenas habíamos caminado unos 5 metros cuando dije, mejor sí lo ayudo. Está bien pendejo. Fíjate los pendejos. Llevando una escalera. Llevando a cruzar la calle. Con cuidado, señor. Imagínate la gente viendo la escena, llevándome una escalera. Paso a pasito. Sí, señor, sí. Mira, señor, ¿cuál fábrica de chocolates? Díganos todo. Tiene una chamarra para el señor, está bien frío. Y todos en la otra banquita así. ¡Verga, estos pendejos! Ay, güey. Pone, apenas habíamos caminado unos 5 metros cuando dije, mejor si lo ayudo, y me regresé a la esquina que lo habíamos dejado. Y de pronto, el hombre ya no estaba. Había desaparecido y por más que busqué, ya se había ido. Era el albañil. ¡Dale, me puse escalera! ¡Pendejos! No, de cierta manera, chance, y en lugar de ser una experiencia paranormal, nada más fue un señor. Y lo dejaron en un lugar y lo voltearon y ya no estaba. Sí. Ajá. Porque se metió una cantina, güey. Dijeron 5 minutos, güey. No es como que te dejan ahí y estás 5 minutos. Pidió un Uber, güey. No fue un fantasma, pidió un Uber. Yo ahorita en 5 minutos puedo estar en la Diana, güey. Qué verga se va a quedar ahí el pendejo. Así. Te metes al baño, sale el... ¡Lobo, no existo atrás! ¡Aquí estaba hace 5 minutos! Imagínate, tú volteate y dame 5 minutos. ¿Por qué verga te sorprenderías que no estoy, güey? No mames. No mames, ¿dónde estás, lobo, güey? Fueron 5 minutos. Solo me volteé en media hora. Lo abducieron, esto no es normal. Sí, güey. Todavía hubiera dicho 15 segundos. Ajá, o sea, me volteé y cuando regresé porque traía su gorro de copa y se lo iba a regresar, ya no estaba. Aparte, ¿qué pedo? Como a los 5 minutos me dio lástima. Sí se tardó, ¿verdad? Eres mala persona, sí, en ese sentido. Eres culero. Ay, güey. Pues lobo, creo que ya, yo aquí ya tengo las repetidas. Va, tenemos una última acá. ¿Cuánto vamos, Jerry? Ah, de huevos. Muy bien. Okay. Venga, cerramos con broche de oro. A ver, si no, la editamos. Esta no dice anónimo, pero... Jorge Díaz. Historia de terror perrísima. Ok. Venga. La familia de mi abuela conservaba un niño Dios hecho de madera de 1.5 metros, que fue hecho en las épocas de la Revolución. Ok. La leyenda decía que si alguien escuchaba unas campanitas, era el niño avisando que en las próximas semanas fallecería alguien de la familia. ¡Verga! ¡Verga! ¿Por qué lo conservarías? Sí, güey, yo te lo tiro esa parte. Aparte, un niño Dios de 1.5 metros es un enano ya, güey. Es un enano del pasto, güey. Eso ya no es un niño. Es un enano. Se lo pones de decoración en el patio. Ni siquiera es tamaño real, güey. Sí, güey. O sea, un niño de Dios debería de medir 40 centímetros. Che, bebote. Era un Raulito, güey. Lo que tenían ahí, güey. Ay, güey, dice, yo nunca pude comprobar eso, pero mi abuela decía que era real. Cuando mi bisabuela murió, su hermana se quedó con el niño y se lo llevó a su casa. Mi tía se convirtió en cristiana y convirtió a huevo a su mamá también. Okay. Un día el pastor de su iglesia fue a la casa de mi tía y al ver al niño Dios les ordenó destruirlo porque según era blasfemo. O sea, por blasfemo y no porque estaba bien culero tener un mono de 1.5 metros. De 1.5 metros, güey. Mi tía tomó un hacha y lo desmadró todo, güey. ¡Ay, wow! No. Ya sacó el mames, hacha, güey. ¡Qué pedo, güey! Lo que sigue de la historia es 100% real, vivido por mí. Mi tía abuela se enfermó muy culero. Poco a poco bajó de peso hasta pesar 25 kilos. O sea, menos que el... Menos que el niño. Menos que el niño Dios de madera que pesaba 126. Che, niñote Dios. Ay, güey. Una mañana mi abuela se enteró de que habían desmadrado al niño Dios y dijo que les iba a pasar algo culero. Me quiero imaginar a la señora, así a la viejita, diciendo... Sí. ¡No, eso no lo hagan! ¡Eso no lo hagan! Como a los dos meses, les juro que sin saber nada, mi abuela nos dijo que había escuchado un ruido como de campanas. Y a las 2 horas nos hablaron para decir que mi tía abuela había fallecido. Pues sí, pesaba 25 kilos. Tampoco era así. No era así, con qué sorpresa. No, no, cabe mencionar que mi abuela se quedó con una foto del niño antes de ser destruido y aún la conserva. No sé si su magia siga, pero presenta en la foto, pero de que sucedió, sucedió. Saludos, cotorros y fans legendarios. Ojalá y esta sí salga y es como la quinta anécdota mamalona que les mando. Sí, estuvo chida. Yo sí. Creo que este fue el ongoing gag más largo de la historia. El running, ¿sí? Gag, sí. O sea, el running, sí, gag. Cuando, sí, oigan la campanita, me voy a morir. Y ya cuando se iba a morir, clic, clic, sí, clic, la guardó, se murió. Y puta madre, es una leyenda. Sí, güey, pinche tía se rifó. 15 sí, sí, años. Mi respeto. No mames. No, qué loco, güey. Qué cabrón, pues, son, sí, esas historias que luego pueden tener la explicación alterna, pero quisieron llevarlo a otro lugar, ¿no? Así, sí, como de, y creemos que fue más por el niño Dios que por el cáncer. Sí. No,
Tenía un cancercito de metro y medio en la cara. ¿Tumorcín? Sí, güey. ¿Tumorcín? Sí. No sabemos. Ya su tumor lo vestían en Navidad. No sabemos si fue eso o su tuberculosis. Ah. Sí. Y cuando el tumorcito oía trompetas. Qué horror, güey. Pero aparte, sí, ¿quién tiene un niño Dios de un metro y medio, güey? Sí, esa cosa. De madera, güey. Usas para colgar ropa. Chavos, ¿dónde lo guardas? Chequen lo que encontré en Home Depot. Estaba en oferta. Sí. Tenía que aprovechar. Porque si no, luego pasa con los peluchotes grandotes. Sí. ¿Viste lo rápido que se vendieron? Yo dije, estos niños dioses. Sí, va a estar cabrón vestirlo, ¿eh? Es lo nuevo. Lo chido, cárgalo, mija, cárgalo. Poner mi propia ropa. Ay, güey. Pues esas son las historias. ¿Cómo ven? Historias paranormales. A ti, tú que también eres un poco, pues que no crees tanto en este pedo, eres escéptico. ¿Crees que te cambió algo las que acabamos de leer? Cero. Tantos lobos así. No mames, se movieron mis Funkos y yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Y voy con la muchacha. A ver, pendeja. ¿Qué parte de aquí no toques? No entiendes. ¿Te tengo que volver a encerrar? Y ni vayas con mi papá porque sabes cómo te puteo. Ay, ya la verga, ya toda la verga. No, un saludo a Mari. Sí, se llama Mari. No es cliché, se llama Mari, esa toda madre. Nos escuchamos en el episodio 94 de Dios Legendarias, el asesinato de la de Mari. De Mari. No, esa toda Funko. Madre. Entendió al primer vergazo. La furia. No, pero no, yo no creo en esas mamadas. Me gustan mucho las películas de miedo, güey, me maman. Sí, wow. Pero no creo en esas mamadas. ¿Tú sí? Son esas cosas que... No, es que, o sea, han pasado cosas como inexplicables. Yo creo que siempre intento no darle la explicación de fue un fantasma. Pero han pasado muchas cosas. Es que en mi familia, por ejemplo, hay una historia que esto le pasó a mi hermana y a los gemelos que vieron a una muñeca que era de pilas. Que caminaba, era como un bebote que caminaba. Y un día empezó a caminar el bebote este y no tenía pilas. No mames. O sea, ese tipo de momentos en los que dices, oh, la verga, ¿qué chingados pasó aquí? Sí. Y tipo lo de los objetos también pasó. Mi abuelito tenía, él era abogado. Y algún cliente suyo le regaló una vez una escultura que creo que era de Satanás. O sea, obviamente no con cuernos ni todo el pedo. Pero se supone que el señor que tenía él en el despacho era así. Y de hecho, muy cagado, se le pusieron los ojos rojos. Pero solo los ojos. Uy, sí, qué cagado. A tu abuelo. O sea, qué risa. Mi abuelo le dio hepatitis. Sí. Murió un mes después. Pero sí, ¿no? Y de ese se tuvieron que deshacer porque justo fue como un pedo de esta escultura está muy loca. Necesitan deshacerse de este pedo. No es normal que nada más se le hayan puesto rojos los ojos al metal. Entonces, de ese tipo de cosas he escuchado. Alguna vez llevaron a un chamán que les dijo cosas inexplicables. Entonces, sí hay muchas cosas que me hacen pensar en la posibilidad. O sea, creo que yo soy como agnóstico de fantasmas. Sí, no existe, sino, mira, más bien no me han presentado suficiente información o pruebas para yo afirmar. Deja que tú, porque como seres humanos tenemos muchas limitantes. O sea, yo uso lentes, güey, ni siquiera puedo ver bien lo que tengo enfrente de mí sin lentes. ¿Cómo chingados voy a saber si no hay un fantasma ahí? Sí, exacto. Sí, y el dilema es justamente son las dos cosas. Por más pruebas que te enseñe, no vas a creer hasta que no te pase. Porque siempre la exacto. mente dice... Siempre tú le cuentas si una explicación. Si ahorita traje una foto de un ovni así en HD, lo más chingón que se puede, vas a decir, Photoshop Sí, bien cabrón. Efectos, pues, si no lo ves, no funciona. Pero para mí necesita salir. Yo tengo, por ejemplo, esta gente... eso es con lo que yo tengo un chingo a de amigos y familia. Mi hermano también fue con una vieja que les lee el café, güey. Pero mi hermano sí me dijo, güey, no mames. Valor nutricional. 2 gramos de sodio. Y mi hermano, verga. No mames. 57 pesos. No mames. Eso me costó. Dios mío. Dios mío. No, ya pare. 20 latte con leche deslactosada, sí. Light. No. Pero no, Juan. Sí le decía cosas. Y te muy llamas cabronas, Juan. Wey. Es que sí hay ciertas habilidades que no conocemos. Como decía Lolo, ¿no? El espectro visual es de infrarrojo ultravioleta. Sí. Y hay animales que ven mucho más allá de cualquiera de esos. Los perros, por ejemplo, o escuchan. Sí. Por eso los perros reaccionan a cosas que nosotros no. Y la cosa que Cleto ladró fue sí, pero no creo mucho en un perro, pues se lame sus huevos, güey. No sé qué tanto quería pero, por ejemplo, perro. A mí, la única vez, bueno, van dos, pero una que se me subió el muerto, porque nomás me ha pasado veces, pero mi perro, cuando yo abrí los ojos, estaba ladrando histérica como nunca la había visto.
y yo sentía como una presencia y el perro se movía, estaba como que algo la quería agarrar y brincaba tan cabrón que se cayó de la cama, él lo se subió. Entonces, puedes explicar científicamente mi cuerpo paralizado, pero la reacción del perro. Sí. Ah, porque luego aparte, lo que estaba ahí, sentí y el perro lo siguió hasta el closet. Por 2 semanas el perro era la entraba. Sombra de la otra. De la otra anécdota. Era la sombra del propio perro. Sí. Resultó que solo era su cola. Sí. No, el perro por 2 semanas pasaba, siempre pasaba enfrente del closet, porque sus escaleras, tenía unas escaleritas, estaban al pie de la cama. Entraba, veía el closet, se regresaba y se metía así por una, entre la pared y la cama, como pudiera. ¿Es el perro que yo conocí, el que está prácticamente El de antes, no, Sherlock, okay. Que era una... Ya corte. Falleció. Ajá. Okay. Ajá. Ah, ya. Pero el fenómeno, por eso me gusta más decirle fenómeno, el fenómeno existe. Sí. A todo mundo le ha pasado o conoce a alguien que le ha pasado. Entonces, para mí lo importante es, como tú dices, primero quitar todo lo que sea obvio y luego ya cuando no lo puedes explicar, como una muñeca vieja sin pilas que se mueve, ahí sí dices, esto está raro. Eso, sí. O sea, no, mames. No trae ¿cómo se llama? Un capacitador ahí que un capacitador que lo haga funcionar por tanto tiempo, no. Ajá. Más es en chinga. Entonces, ahí, y para mí eso es lo que me emociona, porque cuando dices, ya, güey, no fueron las tuberías, no estaba la puerta abierta, no estaba esto, 4 personas lo vimos, yo tomé todas las precauciones, esto que pasó es algo que no se puede explicar, no está fuera del espectro. Sí. Otra vez una ambulancia. Claro, pero eso, eso no se puede explicar, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué pasa? ¿Por qué siempre pasa cuando estamos jugando la cotorriza? Es el mismo muerto que recogen todo el tiempo. Sufrimos de lo mismo. Siempre a las 8 se muere un cabrón en Tamaulipas. Y lo vuelven a pasar. Pero pues bueno, amigos, definitivamente no hubiéramos podido tener mejores invitados para un anecdotario paranormal. Gracias, muchas estuvo, gracias por venir. De lujo, de lujo. Espero que Jerry no corte esta despedida, ¿verdad, Jerry? Porque estamos hablando aquí como tu pendejo. Jerry, ya cabe. Sí, a la verga, no. Quedó de 20 minutos. Sí. No me gustó lo de la abuela coja. Chingar a su madre. Vámonos. Aquí termina. Pero sí, muchas gracias por venir, amigos. Sí. Síganos en sus redes sociales. Están como @leyendaspodcast en todos lados. Leyendas Podcast todos los miércoles. Escuchen La Cotorrisa y Leyendas Legendarias. Exacto. Sí, es el mejor así chaser. Es whisky. Sí, cerveza. Exacto. Sí. Es como, escuchen, una pinche balanza. Escuchen de ida a la chamba Leyendas Legendarias porque ellos les quedan a las 4 de la mañana y siempre muy puntual, ¿no? A las 6. Bueno, hoy salió a las 4, ¿no? No, salió a las 6. Yo había leído 4. Bueno, hoy no. Hoy es domingo. Ah, sí. Claro, hoy domingo. Estamos grabando esto. Hoy es domingo. Que por cierto, espero hayan tenido un bonito domingo y que empiecen muy bien su semana. Sí, espiden muy bien su semana. Y eso es todo. Síganos a todos. Pronto estaremos planeando ahí el festival de podcast. Sí, sí, sí. Se viene algo grande. Se viene algo muy grande. Y no es tu tío. Se va a armar este momento de los Power Rangers en el que todos crean a un monstruo. El Megazord. Se va a armar el Megazord de podcasts y pues se va a poner muy loco. Entonces. Síganos a todos. Muchas gracias. Pues gracias por escucharnos. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción. Chao.